Sí, este es un golpe anímico muy fuerte que le viene muy bien al grupo y pues, con esta racha de viene otro juego en casa y pues, muy corto mal. Está lesionado Cosme. ¿Sientes presión para cuando regrese? ¿Estás peleando el puesto? ¿Cómo está el ambiente con estos movimientos? No, en la no parte presión. De... Siempre tratar de hacer las cosas mejor para ser tomado en cuenta. Ganarme un lugar de titular, que es lo que todo el mundo pretende como jugador. Y pues ahorita gracias a la profe que me dio la oportunidad y creo que estoy haciendo bien. Y pues, si viene Cosme, pues a dar competencia. Felicidades. Se intentó jugar, también el rival cuenta, ellos nos presionaron bien. Un equipo que supo cómo apretarnos. Y bueno, pues la verdad por ahí un poco clara, no supimos aprovecharla. Creo que en el primer tiempo estaban un poco más abiertos atrás y no pudimos aprovechar. Entonces, ellos también tuvieron claras, pero como te digo, ya pudo haber terminado como 4-5-0 o pudimos haber empatado el partido, sufrido el partido. Que casi se cae el estadio. ¿Así la pensaste? ¿La ejecutaste? ¿Cómo fue? Sí, fue una jugada muy rápida donde lo primero que pensé fue esperar de primera y bueno, gracias a Dios entró y bueno, el equipo sumó de tres, que es muy importante. ¿Crees que merecían más? ¿Se llegó mucho? ¿El marcador es pobre para lo que se vio en la cancha? Yo creo que lo importante es sumar de tres, aquí en casa no dejar ningún solo punto. Sí, yo creo que fue un partido muy completo, se tuvo mucho la posición de la pelota, se tuvieron muchas llegadas. Nos faltó por ahí un poquito la contundencia, pero yo creo que lo importante es haber ganado y bueno, la alegría que nos da el haber jugado así. Diego, 5 palos pocas veces se ve en un partido de fútbol y menos por parte de un solo equipo. Sí, te digo que a la ofensiva estuvimos bastante bien ahora. Nos faltó un poquito pues, meterlas, ¿no? Qué bueno hubiera sido que se hubieran metido todas, pero bueno, digo, lo importante es sumar, estar ahí en los primeros lugares de la tabla y ser un equipo protagonista, como lo dijimos desde el principio. Diego, ¿el gol que metiste el día de hoy entra dentro de tu top 10 de goles bonitos que has marcado? Sí, yo creo que sí. La verdad que sí, hoy fue uno de los mejores goles que he marcado. Muchas gracias, Diego. No.